¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una edición más en materia deportiva a través de Telecable Frías y de Telenoticias. Comenzamos a transitar las distintas disciplinas deportivas de la ciudad de Frías, del este catamarqueño, del sur de Tucumán, todo el departamento Choya y el departamento Hualgayán. De inmediato nos vamos a compartir las imágenes de lo sucedido este último fin de semana allí en el Parque Municipal Ex Ademov, donde llegó el hockey de Santiago del Estero y también el fútbol infantil para las distintas categorías del baby fútbol desde las distintas localidades de todo el este catamarqueño y también el departamento Choya y el departamento Hualgayán. Las imágenes nos acompañan en un día realmente fresco para la práctica del deporte, pero a pesar de esto, el hockey se hizo presente en nuestra ciudad en un partido amistoso, ya el hockey de la ciudad de Frías, que se viene moviendo desde el mes de marzo aproximadamente, con representantes de la ciudad capital de Santiago del Estero, con representantes de Termas de Riondo y también con gente de Loreto. Esta vez fue el turno de la quinta división, una división que está llegando a través de los jóvenes, tanto varones como mujeres de 15 a 17 años. El Frías Hockey enfrentó en forma amistosa a la Casa del Docente de la capital de Santiago del Estero, realmente un partido muy atractivo, donde también la gente de Santiago del Estero quería ver algunas jugadoras de la ciudad de Frías, algunas de las jóvenes representantes de la ciudad de la Amistad que nos están representando a nivel provincial y en los campeonatos locales también que próximamente van a comenzar. Todo esto, por supuesto, organizado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Frías, a cargo del profesor Vázquez, que nos está acompañando y enviando constantemente la información también a través de la Municipalidad de la ciudad de Frías. También organizado por la Secretaría de Deportes, todos los sábados se está llevando a cabo un campeonato de baby fútbol. También allí en el Parque Municipal Ex Ademov, para las clases 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Las imágenes que nos acompañan pertenecen a los partidos en los cuales se enfrentaron Tapso, Estrella Azul, El Alto y Caño y la gente de Recreo con los Piratas de Frías. Realmente da muchas ganas llegarse hasta lo que es el Parque Municipal, donde los sábados en horas de la siesta allí y en horas de la tarde se disputan estos partidos para ver a estos chiquilines que seguramente serán el futuro del fútbol de Frías, del fútbol del este catamarqueño, como así también del departamento Choya y el departamento Hualgayán. Además de los representantes que le hemos nombrado, también en todas las categorías están participando estos representantes, estos niños que llegan a través de las distintas secretarías y también de los distintos municipios para conformar un equipo y llegar a representar a sus localidades. Desde acá, por supuesto, felicitaciones para la Secretaría de Deportes por lo que está trabajando en estos momentos con el fútbol infantil.